Ronald Sime ha descrito a Adriano como el más versátil de todos los emperadores romanos. Gran admirador de la cultura, favoreció la eclosión de nuevas formas artísticas a lo largo del imperio. Construida en Tibur, la Villa Adriana, la cual se encuentra destruida en gran parte como consecuencia de las expoliaciones que Hipólito II efectuó a fin de edificar la Villa de Este, constituyó el mejor ejemplo de jardín de tipo alejandrino de la capital. Dicho vergel recreaba un paisaje sagrado. Durante su reinado se llevó a cabo la reconstrucción del Panteón de Agripa, destruido tras el estallido de un incendio en el año 80, el cual es uno de los edificios mejor conservados de la capital. Dicho monumento fue una importante fuente de inspiración de los arquitectos renacentistas y barrocos. Desde mucho antes de acceder al trono, el emperador había mostrado especial interés por la arquitectura. No obstante, cuando enseñó sus diseños a Apolodoro de Damasco, el constructor del Foro de Trajano, este los desechó arguyendo que sus calabazas, término con el que hacía referencia a las cúpulas, no tenían cabida en su edificio. En otra ocasión, mientras Apolodoro se encontraba resolviendo una duda de Trajano, Adriano le interrumpió tratando de dar su opinión, a lo que el arquitecto le respondió: «Ve a dibujar tus calabazas. No sabes nada acerca de estos problemas». Circuló el rumor de que tras acceder al trono, Adriano exilió a Apolodoro y ordenó su asesinato. No obstante, esta historia es un intento más de difamar su carácter, ya que el emperador, aunque querido en gran parte del imperio, no era universalmente aceptado como consecuencia de varios factores, entre ellos su ascendencia hispana. En el año 2008 se descubrió que esta famosa estatua de Adriano, ataviado con un vestido griego, había sido construida durante la época victoriana. Durante mucho tiempo, los historiadores la han usado como prueba del amor que le tenía Adriano a la cultura helenística. Escribió una poesía en latín y en griego. Los escasos escritos supervivientes atribuidos a su persona son un poema en latín redactado en su lecho de muerte, así como una autobiografía que escribió con el fin de acallar ciertos rumores y de ofrecer una explicación a ciertas decisiones que tomó durante su reinado. Esta obra es otro capítulo del que destina la historia augusta a describir su vida. De hecho, Sime afirmó que una serie de afirmaciones de esta obra derivan de la citada autobiografía. Según la historia augusta, Adriano disfrutaba cazando desde su adolescencia. En el noroeste de Asia, fundó una ciudad a la que dedicó una osa que había matado. Asimismo, está documentado que él y su amante Antino atraparon a un león en Egipto. En la capital ordenó edificar un monumento en el que tallaron 8 escenas en las que se encontraba de caza. Otra de sus contribuciones a la cultura fue la introducción de la barba en la sociedad romana, la cual era símbolo de su filohelenismo. Con la excepción de Nerón, otro amante de la cultura helena, todos sus antecesores se habían afeitado cuidadosamente. No obstante, a su muerte, muchos emperadores se dejaron barba. Sin embargo, este hecho no simboliza la implantación de una tendencia filohelenística, sino que durante su reinado estas se habían puesto de moda. Sus aficiones le definen como un humanista helenófilo. Era considerado como muchos nobles de su tiempo, tales como Cayo Brutio Presente en un Epicureo. Además, favoreció la expansión de las doctrinas de Epicteto, Heliodoro y Favorino. Se ocupó de atender las necesidades sociales mediante la redacción de un ordenamiento legal en virtud del cual, aunque no se abolía la esclavitud, se normalizaba la situación del esclavo y se condenaba la tortura. Edificó bibliotecas, acueductos, termas y teatros. A causa de todo ello, la historia le contempla como un soberano sabio e íntegro. Schiller le llama el primer servidor del imperio, y el historiador británico Edward Gibbon afirmó que admiraba su enorme y activo genio, así como su equidad y moderación.
Asimismo, describe su reinado como la época más feliz de la historia de la humanidad. En el año 125, intentó crear una asamblea comarcal en Grecia que confiriera a las ciudades helénicas y jónicas localizadas en Asia Menor un mínimo de autonomía. No obstante, la asamblea conocida como Panhelenión fracasó en consecuencia de la falta de cooperación entre los helenos. Otra muestra de su amor a la cultura helena la constituye su relación con Antino, un adolescente que conoció en Bitinia cuando éste tenía 13 o 14 años. Sin embargo, Antino falleció durante una travesía a través del Nilo. Este firmemente estableció que el joven cayó a este río el 30 de octubre del año 130, cerca de la ciudad de Besa, en el Egipto Medio, y se ahogó ante la mirada de Adriano. Dion Casio y Aurelio Víctor, que escribieron en fecha muy posterior, explican que las circunstancias de su muerte no estaban claras. Según una de las versiones recogidas por los historiadores, la muerte de Antino fue un accidente. Según otra versión, Antino se habría sacrificado por el emperador a fin de asegurarle, mediante este sacrificio, una vida larga y afortunada. Antino habría sabido por un astrólogo que su suicidio brindaría al emperador la posibilidad de seguir viviendo después del plazo que le había sido asignado por los hados. El autor de la biografía de Adriano en la Historia Augusta insinúa la posibilidad de que Antino pudiera haber decidido suicidarse para escapar de las proposiciones sexuales de Adriano. Tampoco debe descartarse un complot instigado por Vivia Sabina. Adriano quedó profundamente deprimido tras el fallecimiento del joven. A fin de honrar su memoria, el emperador construyó la ciudad de Antianópolis y le edificó un honor que no tenía precedente entre las dinastías que habían regido el imperio. Tras fallecer en su villa de Baiae, fue enterrado en un mausoleo construido a la orilla occidental del río Tíber en Roma, un edificio que será transformado en una fortaleza cristiana, el Castillo de San Angelo. Las dimensiones del mausoleo estaban concebidas con el fin de conferir al mismo una extensión levemente mayor que la del mausoleo de Augusto. Dion Casio afirmó que tras su muerte se erigió una monumental estatua ecuestre en su honor. Este monumento era tan grande que el hombre más voluminoso podía atravesar a través de cada uno de los ojos del caballo. Si bien, dada la impresionante altura de sus cimientos, las personas que andaban a los pies de la estatua pensaban que tanto los caballos como Adriano eran muy pequeños.